En esta teoría que voy a presentar, me voy a centrar poco en la teoría, a menos que ustedes me digan ya lo contrario, entonces voy directo a la teoría, y voy a dedicar más tiempo a describir los aspectos de ingeniería para que ustedes puedan entender con un poco más de detalle de qué estamos hablando, cuál es el contexto, cuál es el problema, cómo lo hemos enfocado. Y que vean que la complejidad realmente no ha estado en demostrar un teorema, que después simplemente hubo que aplicar un método de reducción al absurdo y analizar los casos uno por uno y descartar todos ellos, ¿no? Sino en modelar la realidad. O sea, la auténtica complejidad ha estado en encontrarnos con un problema de ingeniería y saber desarrollar un modelo matemático que describiera con precisión la realidad y que los resultados matemáticos posteriormente se pudieran aplicar y generar con ello la posibilidad de o abrir la puerta a diseños mucho más eficientes que hacían que simplemente los supercomputadores con el mismo coste pues pudieran ir mucho más rápido, como posteriormente mostraré con algún ejemplo. Bien, este es un poco el guión de la presentación. Voy primero a hablar muy brevemente del contexto, después la motivación y objetivo de este trabajo. Y después ya una serie de aspectos de ingeniería para que ustedes puedan entender la teoría que la presentaré pues, al final cuando hablemos de encaminamiento y bloqueos. Bien, sin más dilación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que todos ustedes saben que los supercomputadores son esenciales tanto para la ciencia como para muchas ramas de la ingeniería. No me voy a detener más en sus aplicaciones, pero sí en un aspecto que me parece que es crucial, y es que la demanda de mayor potencia de cálculo parece no tener fin. Y el motivo es muy sencillo. Muchos de los grandes problemas que se resuelven mediante supercomputadores consisten en modelos tridimensionales de la realidad, en los cuales, a medida que nosotros queremos aumentar la precisión de los resultados obtenidos, tenemos que incrementar normalmente de forma cúbica y a veces exponencialmente el número de cálculos que tenemos que realizar por unidad de tiempo para poder resolver el problema en un tiempo razonable. Igualmente, si queremos analizar sistemas más complejos, por ejemplo, si hablamos de cálculo del plegamiento de proteínas, no es lo mismo calcular el plegamiento de una cadena de 200 bases, 200 aminoácidos, que una de 2.000 o que una de 20.000. A medida que aumentamos el tamaño del problema, también la potencia de cálculo necesaria para resolverlo crece. Bien. Entonces, vamos a centrarnos muy brevemente en lo que es la arquitectura de los supercomputadores. Desde mediados de los 90, empezando por Cray con el T3D, pues se sustituyen los supercomputadores vectoriales, basados en diseños muy específicos y muy caros, por otros diseños basados en microprocesadores muy similares a los de los equipos de sobremesa y simplemente interconectando pues, miles, después decenas de miles, ahora cientos de miles de ellos y en el futuro millones de estos procesadores. ¿Por qué? Pues porque la relación precio-prestaciones es mucho más favorable. Pero claro, ahí donde está el problema, en interconectarlos eficientemente. Y ese es el campo de investigación en el cual he estado trabajando durante varias décadas. Bien. Entonces, cuando hablamos de parámetros de diseño de la red, hay muchos, pero hay tres que destacan sobre los demás. Si queremos interconectar cientos de miles de procesadores, tenemos primero que diseñar un patrón de interconexión. ¿Cómo los interconectamos? No podemos conectar cada uno a todos los demás. Eso sería totalmente impensable por su coste. Entonces, tenemos que diseñar una topología en la cual interconectemos estos elementos. Una vez los hemos interconectado, tenemos que especificar cómo conmutamos. Conmutamos es establecer conexiones, ¿no? ¿Cómo establecemos conexiones dinámicamente para que los mensajes lleguen cuanto antes a su destino? Y finalmente, ¿qué ruta siguen? Precisamente en cuanto al problema de la ruta, es en lo que nos vamos a centrar y ahora paso a describir la motivación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos una red con una determinada topología, cada enlace tiene unas prestaciones, tiene un ancho de banda, puede transmitir una determinada cantidad de información por unidad de tiempo. Eso nos da el ancho de banda de un enlace. Bien, ahora los combinamos con una topología y eso nos da el ancho de banda global máximo que podría conseguir esa red. De ese ancho de banda global máximo, ¿cómo lo aprovechamos? Si nosotros, para ir de un origen a un destino, siempre vamos por la misma ruta, pues habrá casos en los que, dado un número de nodos que quieren enviar información a otros destinos, varias rutas colisionarán, es decir, parte de la ruta será común. Habrá conflictos, estaremos desaprovechando otros recursos de la red.
y en cambio no nos dará las prestaciones que queremos. Si en cambio la red es capaz de dinámicamente detectar los conflictos, cuando un mensaje quiere usar una parte de una ruta usada por otro, elige una ruta alternativa que está libre, conseguiremos mejores prestaciones. Y esa es la idea. Vamos a usar rutas alternativas para enviar los mensajes a su destino de forma que dinámicamente pueden evitar zonas congestionadas de la red. Hasta ahí todo muy bonito y muy sencillo. Y eso ya se sabía hacer. Problema. El problema es que el uso indiscriminado de rutas alternativas puede llevar a situaciones de bloqueo, en donde los mensajes se quedan parados, cada uno habiendo reservado parte de los recursos, parte de la ruta, y necesitando recursos para llegar a su destino que están ocupados por otros mensajes que a su vez están esperando a otros, y así de forma cíclica. Y eso se paraliza para siempre, bueno, hasta que apaguemos la máquina. Así que ese es el problema. Por ejemplo, en el microprocesador que antes ha mencionado el profesor López Pellicer, este microprocesador se puede interconectar en red con otros de esta forma. Simplemente consideremos esta dimensión, es un anillo, esto cierra por aquí, es un anillo. Si este quiere enviar un mensaje a este, este a este, este a este, y así cíclicamente, pues se quedan ahí paralizados para siempre. ¿Vale? Bien, entonces, la situación previa era, ¿este problema tenía solución? Sí, la tenía. Pero, ¿cuántos recursos necesitábamos para tener posibilidad de usar todas las rutas alternativas que nos ofrecía una topología? Por ejemplo, un toro 3D. Pues en el caso del toro 3D, necesitábamos 18 canales alternativos en paralelo por cada enlace para poder garantizar que no había bloqueos. Y el número de recursos crecía exponencialmente con el número de dimensiones de la red. Ese era el problema. ¿Qué es lo que hemos conseguido con nuestra teoría? Bien, con esta teoría que describiré, el número de recursos adicionales que hace falta es constante igual a 1, independientemente además del número de dimensiones. ¿Eso qué es lo que ha permitido? Que con un coste adicional muy pequeño se hayan podido diseñar supercomputadores que pueden usar todas las rutas alternativas para enviar los mensajes y por tanto evitan situaciones de colisión, aumentando las prestaciones sin un coste adicional, bueno, con un coste adicional que es prácticamente cero. ¿Vale? Bien, vamos ahora a hablar ya de una serie de conceptos más de ingeniería para que puedan ustedes entender los conceptos teóricos. En primer lugar, vamos a empezar por la base, interconectar dos dispositivos, solamente dos dispositivos. Tenemos dos dispositivos, un canal de datos, un canal de información, por el cual viajan unas señales eléctricas que interpretamos como ceros y unos y viajan los datos y llegan a destino. Aquí tenemos unas memorias, unos buffers, en los cuales almacenamos lo que va llegando. El que envía dice, oye, que es con esta señal, digo, lo que tienes ahí es válido, y este lo almacena, vale, perfecto. Pero, ¿qué pasa si este envía y este no consume o no es capaz de reenviar con la misma velocidad con la que está recibiendo? Se llenan esos buffers y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Se pierde la información que llega. No nos gusta, ¿verdad? Pero es lo que ocurre en Internet. En Internet han adoptado esta solución. Es la más sencilla, resuelve muchos problemas, pero es altamente ineficiente porque la información que se descarta, luego hay que volverla a transmitir, tardará más tiempo en llegar a su destino y además consumirá más recursos. En un supercomputador eso es totalmente inadmisible. ¿Qué hacemos? Control de flujo. ¿Qué es el control de flujo? Una información de vuelta diciendo, para, no me envíes más porque mi memoria está llena. Cuando reenvíe algo ya te notificaré que puedes seguir enviándome. Y eso es el control de flujo. Bien, vamos a suponer que tenemos control de flujo. Y eso nos complica las cosas, porque un mensaje cuando llega aquí se queda ocupando esos recursos y da lugar al problema que antes he mencionado cuando esa espera se produce de forma cíclica. Bien, vamos a ver qué más. Si nosotros queremos por un canal físico enviar múltiples paquetes de información de forma concurrente, porque uno de ellos se ha parado porque no puede avanzar, no vamos a paralizar absolutamente todo, hay soluciones. Y es que, si en lugar de tener un solo par de buffers, uno a la entrada y otro a la salida del canal físico, tenemos varios a la entrada y varios a la salida, con un multiplexor que va tomando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y lo va enviando por aquí, y aquí desmultiplexamos de tal forma que lo que salga de la primera cola llegue siempre a la primera cola, y no los mezclemos, fenomenal, porque cuando el primero no pueda avanzar, otro podrá avanzar. Vale, ya hemos resuelto algo. ¿Vale? Pero aún así, si los cuatro se me llenan esperando de forma cíclica, ya la hemos liado. Bloqueo. No hemos resuelto el problema. Entonces tendremos que hacer algo más. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a suponer que en vez de dos, interconectamos varios dispositivos. ¿Cómo los interconectamos? Con un dispositivo que se denomina conmutador, switch en inglés, ¿vale? Y este dispositivo es capaz de interconectar varios dispositivos. ¿Cuántos?
Pues número máximo tantos como puertos tenga. Tiene unos puertos de entrada y unos puertos de salida. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Es muy sencillo. Tenemos un circuito electrónico que puede conectar cualquier entrada con cualquier salida. Eso ya nos resuelve bastantes cosas. Además, unas memorias para que los paquetes que llegan se puedan almacenar en algún sitio si es que no podemos establecer inmediatamente la conexión o mientras calculamos la conexión a establecer. Vale, ¿qué más? Un circuito que para un paquete entrante calcula cuál es el puerto de salida por el cual lo hemos de enviar. Mira, estos nodos de salida son 0, 1, 2 y 3. Vale, este en la cabecera lleva una información y dice, yo quiero ir al número 1. Muy bien, esta unidad decodifica la cabecera y dice, este quiere ir al número 1. Pues le establecemos la conexión por el puerto 1 de salida. Así de sencillo. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Tenemos una conexión establecida, llegan otros dos paquetes a la vez, este aquí, se almacenan ahí en las colas correspondientes y a continuación enviamos las cabeceras a la unidad de encaminamiento. La unidad de encaminamiento calcula la salida y, oh casualidad, resulta que los dos quieren salir por el mismo puerto. Entonces, ¿qué hacemos? Arbitrar. Hay una unidad de arbitraje que selecciona uno como ganador y los demás esperan. Muy bien, establecemos esa conexión. Y mientras, ¿qué ocurre con el otro? Se va almacenando lo que va llegando en el buffer. No se pierde. Muy bien, ¿qué más pasa? Se llena el buffer, control de flujo, no se pierde nada. Le dice al anterior, no me envíes más que ya no cabe más. No se pierde nada, pero queda paralizado el avance. Mientras tanto, supongamos que la otra conexión se ha liberado ya y esta pues sigue funcionando. Ahora llega otro paquete y así sucesivamente, ¿vale? Es el funcionamiento, muy sencillo. ¿Qué pasa cuando queremos conectar más dispositivos de los que acepta un conmutador? Ya la hemos liado, ahí ya no se pueden conectar todos directamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Antes de plantearnos cómo lo hacemos, ¿qué queremos conseguir? Objetivos del diseñador. En primer lugar, baja latencia. Queremos que los mensajes lleguen a destino lo antes posible. ¿Por qué? Porque la velocidad del supercomputador depende de ello. Si un proceso en una aplicación depende de la llegada de un mensaje y ese mensaje se retrasa mucho, retrasa el funcionamiento de todo el supercomputador. La aplicación entera tardará mucho más en ejecutarse. Y eso no es bueno. Primero, porque tarda más y segundo, porque está desperdiciando recursos. Bien, eso lo primero. Segundo, alta productividad. La red tiene que ser capaz de trasegar todos los mensajes que en un momento determinado la aplicación intenta transmitir, por muchos que sean. Porque si no puede, resultará que se congestionará y al congestionarse la latencia incrementará. Y no poco, incrementará en órdenes de magnitud, con lo cual el tiempo de ejecución de la aplicación se disparará. Por supuesto, queremos bajo coste, bajo consumo de energía, alta fiabilidad, etc. Bien. ¿Qué más? Para ello, ¿en qué nos podemos basar? En lo que hemos dicho antes, la topología, el patrón de conexión. Tendremos que buscar topologías que ofrezcan una riqueza de conectividad, pero con el mínimo coste posible. ¿Qué más? La técnica de conmutación. Esto lo veremos ahora después gráficamente y se entenderá a la perfección. De momento me lo salto. Y muy importante, el algoritmo de encaminamiento define la ruta a seguir. Es decir, para ir de un origen a un destino, ¿cuál es la ruta que vamos a seguir? Bien, vamos a verlo todo esto. Primero, una visión general. Los enlaces de la red, como decía antes, nos ofrecen el ancho de banda básico. Cuando interconectamos muchos de esos enlaces formando una topología determinada, eso es el ancho de banda máximo que puede ofrecer la red. Y de ese ancho de banda máximo, las técnicas de conmutación, como ahora después veremos, tratan de minimizar la latencia cuando establece una ruta individual. Es decir, para ir de un origen a destino, veremos que ciertas técnicas de conmutación consiguen llegar a destino más rápido que otras. Ahora bien, eso para una ruta individual. Cuando ponemos un montón de mensajes, miles de millones de mensajes intentando pasar por la red a la vez, pues entonces el algoritmo de encaminamiento tiene que hacer maravillas para cuando hay zonas congestionadas intentar evitarlas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, he hablado antes de pérdida y no pérdida de paquetes, el caso de Internet y tal, no voy a insistir más sobre ello. Aquí consideramos redes sin pérdidas de paquetes. Entonces, lo siguiente, la topología. Hay varias, yo diría que miles de topologías, quizá no cientos, sino miles de topologías propuestas, pero muy pocas de interés práctico. Vamos a centrarnos solamente en dos de ellas. La red multietapa bidireccional es la que más se usa a nivel comercial. Básicamente lo que hacemos es estos mismos conmutadores que hemos descrito en la transparencia anterior, con múltiples puertos, con puertos bidireccionales, es decir, cada línea de estas es un puerto de entrada más uno de salida, ¿vale? Son enlaces bidireccionales. Bien, entonces,
ponemos múltiples etapas, aquí he dibujado solo dos, pero podría haber tres, cuatro, cinco de estos conmutadores, con un patrón de interconexión entre las etapas, y en la primera etapa, pues varios nodos de cálculo conectados a ese conmutador. Y esa es la topología más usada comercialmente. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas propiedades. Tiene lo que llaman un ancho de banda de bisección constante a medida que subimos de una etapa a otra. Permite diferentes permutaciones de nodos origen a nodos destino sin que haya demasiadas colisiones. En fin, tiene una serie de propiedades muy interesantes. Y estas redes se usan prácticamente para todos los sistemas, excepto para los muy grandes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos sistemas muy grandes, ese cruce entre cables que hemos visto en la transparencia anterior, cuando estamos hablando de centenares de miles de nodos, es de una complejidad tal que es muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para máquinas muy, muy grandes? Pues topologías de este estilo. Mallas, toros, sobre todo toros. El toro tridimensional es el que más he usado. Este es el bidimensional. El tridimensional es el que más he usado. ¿Por qué? Pues porque encaja muy bien en el espacio tridimensional en el que vivimos. Podemos montar un armario, cablear todos los procesadores que metemos ahí con una dimensión y luego sobre una superficie poner armarios en dos dimensiones y ahí montar las otras dos dimensiones del toro. Y de esa forma, estos cablecitos que unen cada nodo con los vecinos tienen una longitud acotada, independientemente del tamaño de la máquina. Y eso es muy interesante, desde el punto de vista constructivo. No solo porque limita una serie de cosas como la pérdida de la señal se degrada con la distancia, ese control de flujo que decía antes necesita unos buffers de unos determinados tamaños, el tamaño queda acotado si acotamos la distancia, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las ventajas. Por eso, los supercomputadores más potentes construidos hasta la fecha han usado toros n-dimensionales y más frecuentemente toros tridimensionales. Por estas propiedades. Y además, estos modelos tridimensionales que yo hablaba antes, que son las aplicaciones más potentes, las que requieren más potencia de cálculo, encajan muy bien cuando se mapean adecuadamente sobre esos nodos, porque casi siempre dan lugar a comunicaciones muy locales. Y por eso se usan este tipo de redes. Bien, entonces nos vamos a centrar, esto es un hipercubo, bien, nos vamos a centrar sobre este tipo de redes. Las topologías, como decía, redes tridimensionales, para sistemas muy grandes, por ejemplo el BlueGNL, que era un toro tridimensional, ya mencionaré después, tenía 65.536 nodos, cada uno con dos núcleos de procesamiento. Bien, la conmutación que decía antes, la conmutación lo que intenta es establecer una ruta de origen a destino cuando enviamos un solo mensaje lo más rápido posible. Lo voy a describir gráficamente porque es como mejor se entiende. Nosotros tenemos un paquete que básicamente tiene una cabecera que tiene la información de destino y el resto son trocitos de datos. Vale, muy bien. Cada una de estas cajitas es uno de los conmutadores que he descrito antes su funcionamiento. Ahora llega un paquete, llega la cabecera, recordemos, había que encaminarlo, establecer la conexión desde el puerto de entrada al puerto de salida y enviar. Muy bien. Esa conexión llega a la cabecera, calculamos el puerto de salida, establecemos la conexión y ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Opción A. Esperamos a que llegue todo el paquete, porque es que a lo mejor resulta que nos llega con error, tenemos que verificar que no haya errores de transmisión, hay unos códigos redundantes cíclicos que nos permiten determinarlo, y si ha llegado sin error, entonces ya lo reenviaremos. La opción conservativa es la opción de Internet. Eso es inaceptable en los supercomputadores, demasiado lento. ¿Qué se hace en los supercomputadores? Llega a la cabecera, establecemos la conexión de entrada a salida y empezamos a enviar ya el paquete sin saber si llega con error o no. ¿Vale? De tal forma que un paquete en un momento determinado está distribuido a lo largo de la ruta con trocitos por toda la ruta, pero llega lo más rápido posible a destino. Y ya verificaremos en destino si ha llegado sin error, que normalmente llega sin error porque las distancias son muy cortas. Esta técnica de conmutación es la más rápida. Hay dos variantes. Una es one hole, que es aquella en la que en cada uno de estos buffers no cabe el paquete entero, solamente caben unos pocos de estos trocitos. U otra técnica que se ha usado más recientemente, que es Virtual Cut Through, que es básicamente lo mismo, pero con buffers suficientemente grandes como para que quepan varios de estos paquetes. ¿Vale? Las propiedades en cuanto a la teoría que voy a mencionar son totalmente distintas, pero por lo demás las prestaciones son básicamente las mismas. Bien,
Aquí vemos gráficamente qué ocurre en Internet, ¿no? Con mutación de paquetes, pasamos un enlace y hasta que no llega el paquete entero no empezamos a enviar por el siguiente enlace y luego por el siguiente enlace. Con la otra técnica, encaminamos la cabecera y empezamos a enviar y mientras tanto va pasando de un enlace a otro, mientras todavía no ha salido siquiera del nodo de origen, la cola, ¿vale? Muchísimo más rápido, el tiempo total que tarda es mucho menor, como se puede ver, ¿de acuerdo? Y si en vez de 3 enlaces son 30, pues la diferencia ya puede ser abismal. Bien, vamos ya, con esto he intentado completar lo más rápido posible, perdón por la rapidez, pero digamos son conceptos de ingeniería para poder ahora explicar la teoría con un poquito más de detalle. Bien. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el encaminamiento y el problema de los bloqueos, que es donde, digamos, defino los aspectos teóricos. De los algoritmos de encaminamiento solamente quiero resaltar dos cosas que ya he dicho antes de pasada. Algoritmos deterministas y algoritmos adaptativos. En los algoritmos deterministas, la ruta seguida de un origen a un destino es siempre la misma. Dado un origen y un destino, siempre se elige la misma ruta. Cuando hay congestión en esa zona de la red, pues obviamente las prestaciones van a ser peores. Algoritmos adaptativos consideran además el estado de los canales de la red, si están ocupados o no, o de los buffers, si están llenos, poco llenos, muy llenos, ¿vale? Y en función de eso pueden elegir rutas alternativas para evitar zonas congestionadas, con lo cual las prestaciones es de esperar que sean mejores. Pero aparece el problema que decíamos antes de las esperas cíclicas y de los posibles bloqueos. Bien, veamos algún ejemplo de algoritmo determinista. Malla bidimensional, envío primero por la dimensión X, después por la dimensión Y. Muy sencillo, muy fácil de implementar en un circuito hardware, ¿vale? Un algoritmo que veremos después, para ir de origen a destino, en vez de ir primero por X, luego por Y, puedo usar cualquier ruta mínima. Puedo ir así, puedo ir así, puedo ir así, cualquier ruta mínima es válida. Obviamente es mucho más flexible. Pero ¿qué pasa? Que con esto, cuando combinemos varios mensajes, se podrían formar esperas cíclicas. Varios mensajes con diferentes orígenes y destinos, ¿vale? Entonces, ahí es donde aparece el problema. Bien, ¿cómo enfocamos el problema? Primero voy a definir un par de conceptos para poder después empezar con el problema y la teoría. Función de encaminamiento. Cuando nosotros queremos usar encaminamiento, sea determinista o adaptativo, pero sobre todo cuando queremos usar encaminamiento adaptativo, como hemos visto, para ir de un origen a un destino podemos seguir diferentes rutas. ¿Qué quiere decir eso? Que en un nodo concreto, para enviar el mensaje a un destino, podemos salir por diferentes sitios. Obviamente el mensaje irá solo por uno de ellos, pero hay diferentes opciones. Vale, ¿cómo modelamos matemáticamente el que pueda haber diferentes opciones? Pues con una función de encaminamiento que nos dice que para un mensaje que está en este nodo y que quiere ir a este destino, de todos los canales de salida de este nodo, esa función de encaminamiento nos entregará un subconjunto, que es el conjunto de rutas válidas, de rutas que no nos darán problemas de bloqueo si cumplen las condiciones que después veremos. Bien, vale, pero solamente puede salir por una. ¿Qué hacemos? Definimos otro concepto, el de función de selección, en donde de todos los posibles candidatos elegirá solo uno. Muy sencillo. Esa elección puede ser aleatoria, puede ser basada en el estado de los canales, puede ser basada en lo que queramos. Lo importante es que la función de selección no afecta para nada a que se pueda bloquear o no, solamente afecta a prestaciones. Mientras que el que se pueda bloquear o no depende exclusivamente de la función de encaminamiento. Esto ya nos permite, desde el punto de vista matemático, centrarnos solo en esa función y definir algún teorema que pueda garantizar que el encaminamiento es libre de bloqueo basado solo en la función de encaminamiento. Bien, vamos allá. Veamos primero el problema del bloqueo. Consideremos la red más sencilla posible, que es un anillo unidireccional. 4 nodos y un enlace unidireccional desde este nodo al siguiente, otro desde este nodo al siguiente, desde este y desde este. Bien sencillo. Además tenemos que este nodo tiene su procesador, esta es la parte, digamos, del circuito conmutador. Este tiene su procesador que inyectará mensajes y recibirá mensajes, así como los demás también pueden inyectar y recibir mensajes. Vamos a ponernos en el caso, digamos, trivial, peor, ¿no? Y es que el nodo 0 quiere enviar un mensaje al nodo 2, lo envía, rellena estos buffers, se establece esta conexión, llega aquí, llena estos buffers, pero no puede establecer esta conexión porque el canal de salida que necesita está ocupado por otro mensaje enviado por el 1 y que va al 3 y que ha llegado hasta aquí y que de nuevo está esperando. Y no puede avanzar porque hay otro mensaje que es este rojo que ha llegado hasta aquí y luego el morado que ha llegado hasta aquí.
se ve claramente que ninguno de todos puede avanzar porque todos han reservado recursos y necesitan otros recursos ocupados por otros mensajes que no van a liberar porque tampoco pueden avanzar. Vale, ya tenemos una situación de bloqueo. O apagamos la máquina o eso no se recupera. ¿Qué podemos hacer? Bien, la teoría clásica es... hay múltiples formas de resolver esto. La más eficiente es la de evitación. Es diseñemos un algoritmo de encaminamiento que no se bloquee. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hay múltiples métodos. Voy a saltarme varios de ellos. Y vamos a centrarnos ya en definir la teoría a partir de este punto. Primero, ¿cómo modelamos la red física? La vamos a modelar mediante un grafo dirigido. Hemos dicho que los canales son bidireccionales, muy bien, pero cada canal bidireccional lo descomponemos en dos unidireccionales. Vale, ya tenemos arcos. Ya podemos, por tanto, definir ese grafo dirigido. ¿La función de encaminamiento? Pues será una función que, cuando sea determinista, a partir del canal por el cual ha entrado al conmutador y del nodo destino, nos entregará el canal de salida. Como es determinista, solo nos puede entregar uno. ¿Vale? Entonces lo definimos así. Definimos el concepto de dependencia entre dos canales. ¿Cuándo habrá una dependencia entre dos canales? Cuando un mensaje reserve uno y a continuación solicite el siguiente. Es la situación que hemos visto antes. En que este mensaje ha reservado este canal, ¿vale? Y este, y solicita este. Hay una dependencia entre este canal, este buffer en este caso, y este buffer. O sea, las dependencias se pueden definir entre canales o entre buffers. Los buffers, como después veremos, he mencionado también antes, los llamamos canales virtuales. Recordemos cuando hemos descompuesto un canal físico en varios buffers, ¿no? Los canales virtuales, pues cuando hablo de canales normalmente me refiero a canales virtuales que son estos buffers. Entonces vemos que este mensaje ha reservado este y solicita este, pues ahí hay una dependencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya hemos definido la función de encaminamiento y la dependencia. Ahora definimos el grafo de dependencia de canales como una forma gráfica de resumir la situación para toda la red. Y ese grafo no es más que un grafo en el cual los nodos son los canales y los arcos son los pares de canales entre los que existe una dependencia. Bien, ¿qué es lo que nos dice la teoría clásica, el teorema de Daliszewski? Pues algo bastante intuitivo, y es que si no hay dependencias cíclicas entre los mensajes, aquello no se va a bloquear. Es decir, si el grafo de dependencia de canales es acíclico, no va a haber bloqueo. Lo cual es, yo diría que bastante intuitivo, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo del anillo que acabamos de ver antes que se bloqueaba, ¿vale? ¿Cómo lo podemos resolver? Pues si ahora recordemos aquello que habíamos visto al principio, los canales virtuales, que un canal físico lo partíamos en varios canales virtuales a base de poner varios buffers a ambos extremos. Bien, si podemos partir cada canal físico en varios canales virtuales, como si quisiéramos poner varios canales físicos en paralelo, me da igual, desde el punto de vista conceptual es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en vez de tener uno, pues tenemos dos en paralelo. Y ahora vamos a considerar los verdes y los rojos. Cuando un nodo envía un mensaje a otro nodo destino cuyo índice es mayor que el suyo, usará los canales verdes. Cuando envía a un destino cuyo índice es menor que el suyo propio, usará los canales rojos. Simplemente con este cambio vamos a un grafo de dependencia de canales que en vez de ser cíclico, pues ahora primero pasa por los CLs y después por los THs. Primero los verdes, pues los rojos, y ya hemos roto ese ciclo. Ya no hay dependencias cíclicas, ya no hay bloqueo, ¿vale? Esto es la teoría clásica. Bien, ¿qué es lo que pude aportar yo? Bueno, pues en lugar de tener algoritmos deterministas como el que hemos visto, con su grafo de dependencia de canales, que es acíclico, lo que yo aporté es, vamos a ver qué podemos hacer en el caso de encaminamiento adaptativo y vamos a ver cómo podemos garantizar la ausencia de bloqueo con el mínimo número de recursos posibles adicionales. Bien, para ello, lo primero que hice es, bueno, disponemos de canales virtuales, muy bien. Vamos a partir cada canal físico de momento en dos canales virtuales, ¿no? Cada uno en dos, el verde y el rojo. Intuitivamente, lo que vamos a hacer es, los rojos los vamos a usar para seguir cualquier ruta mínima. Total flexibilidad en el encaminamiento, va a poder haber ciclos entre ellos, va a poder haber esperas cíclicas, pero me reservo los verdes, los cuales encaminarán de forma acíclica,
y yo los voy a usar como rutas de escape. Cada vez que se me bloquee un conjunto de mensajes, les voy a ofrecer una vía de escape para que escapen de esa situación y puedan llegar a su destino. Esa es la idea básica. Muy bien, pues entonces parto el conjunto de canales en dos grupos, los rojos, los adaptativos, y los verdes, los de escape. Y ahora defino, ahora defino la subfunción de encaminamiento. O sea, teníamos definido una función de encaminamiento, ahora defino una subfunción. Una subfunción no es más que una restricción de la función de encaminamiento que en lugar de entregarme todas las opciones que antes me entregaba, ahora me entrega solamente un subconjunto, que puede ser el mismo o puede ser menor. ¿Vale? Visto gráficamente, si tengo los canales rojos y los verdes, y antes la función R me entregaba un conjunto de rojos y verdes, pues ahora la subfunción R1 me entrega solamente los verdes. Es un subconjunto de los que entregaba la otra, visto así gráficamente. Bien, ¿cómo se modifica el concepto de dependencia entre canales ahora? Bueno, ahora se nos complica un poquito, porque tenemos la función R sub 1, que es la subfunción, y tenemos el conjunto total de canales C, pero también tenemos un subconjunto de canales C1, que son los que genera R1. ¿Vale? Es decir, que tenemos ahora dos conjuntos de canales. Entonces, si llamamos C1 al conjunto de canales que genera R1, vamos a considerar que hay una dependencia. Ahora ya no hablamos entre dos canales cualesquiera generados por R, sino que ahora nos vamos a centrar en canales que están en C1, canales que pertenecen a C1. Entonces, va a haber una dependencia entre los dos canales de C1 cuando un mensaje ocupa un canal y solicita al otro, al ser encaminado con R1, no con R en general, sino solamente con R1. Y esa restricción es la importante para después que la teoría funcione. Bien, entonces, si tenemos dos canales adyacentes, C sub i y C sub j, diremos que hay una dependencia de C sub i a C sub j cuando un canal ocupa C sub i y luego solicita C sub j, como antes. Con la diferencia de que ahora ambos están generados o pueden ser generados por R1. Bien, C sub j tiene que ser generado por R1, eso es preciso, porque estamos hablando de mensajes, o sea, de R1 y de sus dependencias. Pero C sub i, que pertenece a C sub 1, se pueden dar dos casos. Para este caso concreto, C sub i podría haber sido proporcionado por R1 o no. Si es proporcionado por R1, la dependencia la llamaremos directa, y si no, la llamaremos directa cruzada. ¿Cómo es posible que no sea generado por R1 y que pertenezca a C1? Pues porque puede ser generado por R1 para otros destinos diferentes. Y eso hay que considerarlo. Bien. Vamos a pasar a la parte, digamos, que es un poquito más compleja y que tiene que ver con ese encaminamiento segmentado que decía antes Wonhol, que iba tan rápido. Y es que como un mensaje puede en un momento determinado estar repartido entre varios conmutadores, porque los buffers son tan pequeñitos que no cabe un mensaje entero, si se nos para la cabecera y no puede avanzar, pues puede el mensaje quedar ocupando buffers en varios de esos canales. Y ahí tenemos un problema. Porque puede que C sub i pertenezca a C sub 1, es decir, sea uno de esos canales de escape, puede que C sub j, el canal solicitado, sea también uno de esos canales de escape, pero tengamos la mala suerte de que por en medio ese mensaje nos ha reservado canales que no pertenecen a C sub 1, que no son vías de escape. ¿Y qué implicación tiene eso? Pues que ahora de golpe de repente nos aparecen dependencias entre dos canales de C1 que no son adyacentes. Hasta ahora solamente considerábamos canales adyacentes en la topología de la red, pero es que ahora vemos que porque un mensaje puede ocupar varios canales a la vez, puede haber ocupado C sub i, haber otro, ocupado otros que no nos importa y luego solicitar C sub j, que está allá a freír espárragos. Si no tenemos en cuenta ese tipo de dependencias, no nos funcionará la teoría. Entonces, tenemos que identificar este tipo de dependencias, que las llamaremos indirectas, e incluirlas también en el grafo de dependencias. De nuevo, como antes, si C sub j es generado por R sub 1, y C sub i, para este destino particular, podría haber sido generado por R sub 1 o no. Si lo es, pues llamaremos a la dependencia indirecta, si no lo es, pues indirecta cruzada. Bien, entonces, ahora definimos el grafo de dependencia canales extendido, que aunque se llame extendido, considera menos canales que el normal,
Porque recordemos que este es el grafo que hace referencia a la subfunción de encaminamiento, a R1, que es una restricción de la función de encaminamiento. Entonces, solamente considera los canales que están en C1, los generados por R1. Y hay los vértices de D sub E son los canales y los arcos son los pares de canales entre los que existe cualquier tipo de dependencia. ¿Vale? Pues bien. El teorema, que mis colegas pues, han dado en denominar teorema de Duato, pues dice que una función de encaminamiento R, esta es la completa, que sea conexa, es decir, que sea capaz de establecer una ruta de cualquier origen a cualquier destino de la red, porque si no es capaz de hacer eso, ya de entrada no nos sirve. ¿Vale? Entonces, una función de encaminamiento R que sea conexa y adaptativa es libre de bloqueo sí y solo sí, somos capaces de encontrar una restricción, es decir, una subfunción de encaminamiento R1, que a su vez sea conexa en sí misma y que no tenga bucles en su grafo de dependencia de canales extendido. Si se cumplen esas condiciones, la función completa, aunque tenga esperas cíclicas, es libre de bloqueo. Bien, entonces, bueno, vamos a ver algún ejemplo de aplicación. Esto sería con el anillo unidireccional. Hacemos lo mismo que antes, solo que ahora tenemos más flexibilidad porque podemos hacer que, sea cual sea el destino, usar los canales rojos, a diferencia de antes. Y los verdes solamente cuando el destino tenga un índice superior. Es un poquito más de flexibilidad, ahí está el grafo de dependencia de canales, que es bastante más complejo, pero sigue siendo acíclico. Pero no me importa este ejemplo trivial, lo que me importa son ejemplos más complejos, en los cuales, por ejemplo, en este, que veíamos antes, resulta que ahora podemos, para ir de aquí a aquí, podemos seguir cualquier ruta mínima que nos entrega la topología. Y eso supone una gran ventaja a la hora de evitar zonas congestionadas de la red. Los canales rojos se pueden usar usando cualquier ruta mínima que ofrezca la red. Los canales verdes, solo primero en X, luego en Y. Por eso, por ejemplo, para ir de aquí a destino, por los rojos puedo ir en horizontal y en vertical, pero por los verdes solo en horizontal. ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos dice claramente cómo podemos usar todas las rutas de la red, garantizando al mismo tiempo que no hay problemas de bloqueo. Bien, esto obviamente los ingenieros no lo iban a entender, ya me di cuenta desde el principio, con lo cual tenía que ponérselo fácil. Había que desarrollar una metodología de diseño muy sencilla, que supieran entender y que supieran aplicar, porque si no, no lo iban a usar para diseñar supercomputadores. Entonces lo que hice fue definir una metodología de diseño para encaminamiento adaptativo con unos pasos muy sencillos, que no explotan al máximo la teoría, pero son suficientes para que funcione. La idea es muy sencilla. Dada una red de interconexión con una determinada topología, define una función de encaminamiento R1 que sea conexa, de ruta mínima y libre de bloqueo. Eso ya lo sabían hacer, porque hasta ese momento lo estaban haciendo en los diseños comerciales que había. A continuación, cada enlace físico lo dividimos en canales virtuales adicionales. ¿Por qué canales virtuales? Porque es más barato que poner otro canal físico, pero también funcionaría con otro canal físico. La cuestión es, ponemos un buffer adicional, que es un canal virtual adicional, y en ese nuevo lo podemos usar siguiendo cualquier ruta mínima. ¿Vale? Entonces ahora podemos encaminar por los nuevos canales que hemos añadido siguiendo cualquier ruta mínima o por los antiguos que ya existían en R1 siguiendo una ruta que es determinista normalmente y que está mucho más restringida. Bien, simplemente verificar que el grafo de dependencia de canales extendido para R1 es acíclico y si lo es, el algoritmo de encaminamiento es válido y si no, descártalo y vuélvelo a intentar con otro punto de partida. ¿Vale? Este último paso solamente se requiere para one hall, para otras técnicas como conmutación de paquetes y tal, no hace falta y directamente esta metodología ya da algoritmos de encaminamiento libres de bloqueo. Bien, no voy a insistir más en esto es el grafo, los azules son las dependencias que había inicialmente, las rojas son las debidas a las dependencias indirectas y tal, pero no voy a entrar en detalle a menos que alguno de ustedes esté interesado en los detalles, ni en otros aspectos. Sí que voy a hablar un poco, por ejemplo, de prestaciones. El IBM BlueJeans, 65.536 nodos. En este diseño incluyeron esta teoría. Bueno, me salto los detalles, veamos las prestaciones. Esto es el ancho de banda que se consigue en función del tiempo. Cuando ellos aplicaron esta teoría, ya consiguieron pasar de ese número exponencial de canales virtuales, 18 en el caso del Toro 3D, a solamente 3. ¿Vale? Y con 3 ya podían encaminar de forma adaptativa,
pero no les acababa de ir bien porque veían que las prestaciones al cabo de poco tiempo caían, y caían mucho, es la línea roja. Había alguna subida, pero volvía a bajar, y no se explicaban qué pasaba. Entonces me llamaron, oye, ¿puedes venir? Sí, me fui al TJ Watson, al norte de Nueva York, me explicaron lo que habían hecho, y la pregunta fue, ¿lo hemos aplicado correctamente? Y yo dije, sí. O sea, pues vale, ya está. Digo, bueno, ¿quieres que os diga una forma mejor de hacerlo? Y dice, ah, pero ¿se puede mejorar? Y yo, sí. ¿Y cómo? Entonces les expliqué ese método sencillito que me he saltado antes, un método de la burbuja, que es tan trivial como decir, mira, oye, si hay solo un hueco, no inyectes un mensaje, porque si no, aquello se puede bloquear. Si hay dos huecos o más, entonces ya puedes inyectar. Una restricción tan sencilla como esa para un anillo, la aplicamos en las vías de escape. Y entonces pasamos de tres canales virtuales, que se necesitan mínimo para hacer funcionar esto, a solo dos. Entonces eso les dejaba, de los cuatro que ellos habían incluido, dos más. Y dice, ah, pues mira, tenemos uno para escapar del bloqueo, dos como adaptativo, como ahora ya podemos usar dos para adaptatividad en vez de solo uno. Y eso nos va a aumentar las prestaciones. Y uno más para cosas de mantenimiento suyas y tal. Bien, ¿el resultado cuál fue? Que pasaron de esto a estas dos líneas de aquí. Ya no les caían apenas las prestaciones y además eran estables con el tiempo. Ya se quedaron la mar de contentos, lo diseñaron y lo fabricaron, ¿no? Otro ejemplo, con esa misma máquina, por ejemplo, una operación de intercambio de mensajes de todos a todos. O sea, todos envían a la vez mensajes a todos los demás. La máxima saturación que se puede conseguir con la red. Bien, con el encaminamiento determinista, con un solo enlace, no, perdón, con encaminamiento determinista solamente conseguían un 76% de utilización de los mensajes de la red, haciendo lo mejor que podían para distribuir las rutas y que no colisionaran entre ellas. Con encaminamiento adaptativo, con un solo canal adaptativo, 95%, y con dos canales adaptativos, que es lo que se pudo conseguir con la modificación que yo les propuse, llegaban al 99% de utilización de los recursos de la red. O sea, prácticamente imposible superarlo, ¿no? Y con un coste adicional que fue cero en este caso, porque ellos ya tenían los cuatro canales virtuales ahí incluidos y simplemente les dije cómo utilizarlos mejor. Obviamente, sin la primera versión de la teoría, que es donde ellos partieron, ni siquiera eso hubieran podido hacer. Bien, y con esto ya hay más gráficas de prestaciones, la línea verde es el determinista, la línea roja, como podemos ver, más de dos y a veces hasta más de tres veces más prestaciones con el encaminamiento adaptativo, según el patrón de tráfico. En aplicaciones, ejecución de aplicaciones reales, cuando usamos encaminamiento adaptativo, que es el azul, mejoramos, reducimos el tiempo de ejecución de las aplicaciones, incluso en redes muy pequeñas, y no digamos ya, digamos en máquinas muy grandes. Ya para terminar, última transparencia, esta teoría se ha aplicado, diferentes versiones, porque realmente hay diferentes versiones de esta teoría, se han aplicado desde máquinas experimentales, como el Reliable Router de MIT, el microprocesador Alpha 21364 y varios supercomputadores que ya ha leído antes el profesor López Pellicer. Esta teoría y sus variantes pues, han recibido en total más de 2.200 citas. Recientemente ha sido verificada mediante un demostrador automático de teoremas por estos dos autores y han verificado que era correcta, afortunadamente para mí, ¿no? Solamente encontraron que había una definición que no encajaba bien con la realidad. Dice, oye, esto deberías cambiarlo así, pero era una matización en una definición. Por lo demás, la teoría era toda correcta. Y finalmente, estos autores, Ma, Jerger y Wang, han conseguido mejorar las prestaciones aplicando esto en redes dentro del chip, para futuros diseños en que tengamos muchos núcleos dentro de un chip, gracias a relajar algunas de las hipótesis de partida, pero sin que por ello deje de ser válida la teoría. Entonces han conseguido afinar muy bien las condiciones de partida, para que la teoría siga siendo válida y tener esa flexibilidad adicional que les permite incrementar prestaciones. Bueno, y ya nada más. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, estaré encantado de contestarlas.